when your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Hola, mi nombre es Rosmelia Enríquez Avendaño. Tengo 19 años y represento el sentimiento humano 3 estrellas. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Alexa Romina Almandros Vázquez. Tengo 16 años y represento San Juan de Dios. Gracias. Hola, mi nombre es Alison Nicole Silva Solano. Tengo 17 años y represento Miraflores. Gracias. Hola, mi nombre es Lisbeth Ayana Marquez Chinchay. Tengo 17 años y represento Chapimán. Gracias. Hola, mi nombre es Nidia Cifuentes Tawa. Tengo 17 años, curso la carrera de educación. Represento el Colegio José Carlos María Tigre de Pasamayo. Hola, mi nombre es Flor Marlene Sainz Guamán, tengo 22 años y represento al Centro Poblado 3 Estrellas. Gracias. Hola, mi nombre es Maruxa Lucelia Alcántara Paz, tengo 20 años y represento al Rico Palpa. Gracias. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Baby, your smile's forever in my mind and memory. Celebrando pues el 75 años de restablecimiento a la categoría de distrito, pues todos recordamos que en el año 1940 recuperó la categoría de distrito y por tal motivo creo que todos los aguayaminos en este mes nos ponemos muy alegres y esperamos con grandes anhelos tener las visitas que otras veces nos han acompañado y esta vez esperamos que sea mucho más de lo que se acostumbran a recibir en Opeyán. Importantes que se dijeron en campaña, como es agua y desagüe para Palpa y San Juan de Dios. ¿Cómo van estos proyectos? Mira, la verdad es que es una pregunta muy importante porque la última oportunidad que he tenido en estar en el lugar de Lima haciendo las consultas respectivas, me han dicho que está muy interesante y este proyecto en esta oportunidad lo están llevando por el decreto de urgencia para que tenga la mayor seguridad de que este año deben de estar calificadas y el próximo año estaríamos ya haciendo uso de estos servicios tan importantes para el Centro Poblado de Palpa y también para los 5 pueblos antes mencionados, como es San Juan de Dios y de los demás centros poblados del sitio de Ocayama. Bueno, uno de ellos tiene aproximadamente 10.500.000, algo así, y el de San Juan de Dios está en 9.600.000. aproximadamente. Esos son los montos que se están manejando para estas dos obras importantes del distrito de Ocayama. La invitación para todo el pueblo de Ocayama por este aniversario bueno, especial. Claro, muchas gracias por darme la oportunidad de dar aparte del saludo a todos mis queridos amigos del distrito de Ocayama, de la provincia de Oral y del distrito de Chancay, invitarlos pues para este día tan importante, ¿no? Como es el día 29 de noviembre, donde estamos celebrando los 75 años de creación política y contar con la participación de todos los amigos vecinos del distrito de Ocayama. Muchísimas gracias a todos ustedes.